We eating good. Yeah. I'm a fat man. Feed it chewing drugs like Pac-Man. TMG on your walk, man. You ain't fucking with it, you can take a walk, man. Take a walk, ay. Take a walk. Yeah. You don't wanna push my buttons, take a walk. Take a walk, ay. Take a walk. Yeah. You don't wanna push my buttons, take a walk, ay. Shorty jumping in the front row. I put a face on my wood like a totem pole. Goddamn. My lid's low from the blunt smoke. Shit. Feeling on a beat, holding blue notes. Boy, you only busting down with a fucking bus pass. Smack. Hola a todos. En el Alkenofi. En verdad es valiente. Mátenlo. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo, ¿qué tan poderoso es el General Grievous? La versión que usaré será de la película Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. Bueno, sin más relleno, comencemos. Retrocedan. De este pedazo de escoria Jedi, me encarrocho. ¿Qué esperas? Ingenuo. Fui entrenado en todas las artes Jedi por el Conde Dooku. Ataca Kenobi. Él solía ser un habitante de la raza Kalish, pero debido a un accidente recibiría implantes cibernéticos, y tras ser convencido por los separatistas de que si se unía podría salvar el problema que tenía su raza en esos momentos. Tras unirse y ser reconstruido por partes robóticas, se convertiría en el general del ejército separatista, y a partir de ese momento comenzarían sus aventuras. Pudo lanzar una electrovara a una ventana reforzada haciendo que ésta se rompa por el impacto, quitarse de encima a Obi-Wan de una patada, mandar a volar a Obi-Wan de un puñetazo haciendo que choque con su nave, abollar una parte de su nave de un golpe, tirar a Obi-Wan de un golpe, y arrojar a Obi-Wan haciendo que casi se caiga de la plataforma en la que estaban peleando. Pudo resistir que Obi-Wan le cortara dos de sus manos, que Obi-Wan lo mande a volar con la fuerza hacia una estructura de metal y luego caer al suelo, que Obi-Wan le golpe con una electrovara en la cara, caerse de su transporte rogante, que Obi-Wan lo tumbe, para luego le golpe con una electrovara en el pecho, que Obi-Wan le abra el pecho con sus manos, y algunos disparos láser en sus órganos haciendo que su cuerpo se queme, aunque después de eso terminó muriendo. Pudo estar en una pelea bien pareja con Obi-Wan, quien era un caballero Jedi bien entrenado, pudo aterrizar y evitar golpearse tras ser mandado a volar por Obi-Wan usando la fuerza, escapó y se subió rápidamente a un vehículo rodante, y darle algunos golpes a Obi-Wan sin que reaccione a tiempo. Tiene una alta experiencia en la lucha, es bueno manejando sus sables de luz, fue entrenado por el Conde Dooku, y al ser un general de seguro debe ser bastante inteligente. En su equipamiento tiene como armas principales sus cuatro sables de luz, pero también tiene otras armas que rara vez usa como un gancho retráctil, una electrovara, y un blaster que dispara rayos láser. No posee debilidades tan resaltantes, a lo mucho podríamos decir que de vez en cuando sufre de tos, pero no parece que le afecte en combate. Bueno, ahora veamos su ficha de personaje. Con ejército o no, debes saber que estás perdido. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscríbanse si no lo están. Adiós, chao, y hasta la próxima. Es hora de abandonar la nave.
Ha 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 ha!